Jesse James 27-1-2. Acción. Sonido de lava, cámara. Anda. Calle Tomás. 5. Acción. Hace mucho tiempo que quería hacer una road movie, una película de carretera, salir con el auto, con un equipo chico, un par de actores y hacer algo. El origen de la película fue para el Festival Asterisco, cuando se anunció el primer Asterisco que iba a ser un work in progress. Yo decidí filmar algo y presentarlo como un pedacito de una película. Ese work in progress tuvo un jurado de Lita Stantic, Liliana Paulinelli y Rodrigo Moreno, y ellos tres le dieron el premio al work in progress, y eso hizo que un socio norteamericano nos dijera, bueno, necesito que la hagan y que la terminen y que hagamos una película para que circule en el circuito de festivales de diversidad sexual. Ahí, cámara. Cámara, anda. Escena 45, toma 3. Acción. No, adentro no nos sirve, Nico. Ahí va. Corte. Divino. Lo que es interesante en una road movie es que uno está siempre en movimiento. El punto de llegada uno lo intuye, pero no está todo el tiempo tan presente, sino que uno se puede perder adentro del viaje yendo igual hacia el mismo destino. Y quería hablar de eso, de la juventud, de una sexualidad libre, una sexualidad como si existiera un micromundo adentro del cine donde uno pudiera pensar que el viaje territorial es también un viaje del cuerpo. Quería trabajar con protagonistas nuevos, con caras nuevas, que el espectador no tuviera historia con esos actores. Porque es una película sobre la sexualidad, pero en la juventud, en los 20 años, cuando uno es más sexo que otra cosa, básicamente. Cuando uno es más deseo y está más conducido que nunca. Esa es mi reflexión de mis 20, al menos. Entonces quería que fueran caras nuevas, caras frescas. Calle 4, toma 1. Acción. Pero atrás, chicos, caminen. Paren, chicos. Sí, hay una sombra. Les voy a dejar más espacio. Porque estos se me vienen encima. Arrancamos con él. Eso es. Arrancamos con él. Ojo con las sombras. ¿Se arrancaron? Ah, no, no, no. Vamos, dale. No corto, corten, yo. Ah, ok. No corten, vamos. Hagamos una. Acción. Habrán sido unas. En total 16 jornadas, unas 4 semanas. Digo, si una las ve todas juntas, pero se filmaron esparcidas. Salimos con un equipo técnico mínimo, con una directora de fotografía, un jefe de producción y un sonidista. Y los actores, y bueno, el productor y yo. Cachetada, la segunda vez que me contesta le tenés que pegar, por eso. Te dije, contestó. Claro, eso no. Te preguntaba 3 veces. Ah, ahora no le contesto. Claro. Acción. Yo fui a filmar a la zona de donde vengo, que es Venado Tuerto y alrededores. Y yo ya filmé una película, toda la gente sola ahí, y fui. Siempre he hecho mucho intercambio con la comunidad. Vuelvo, estreno mis proyectos. No es que voy, saco y no volví más. Siempre estoy en un intercambio. Entonces, cuando voy a pedir algo, están mucha gente feliz de darme cosas. Así que, en un sentido, fue muy simple, porque si bien no era todo en Venado Tuerto, eran pueblos aledaños donde conseguíamos cosas concretas que venían de alguien de Venado Tuerto. ¿Qué tal? Hola. James. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? James, ¿no me sale ese nombre? No. ¿De James Bond? Sí, claro, parecido. Sí. Sí, claro. ¿Subo? Sí, está arriba. Vale, corte. Por eso al público que le gustan mis películas creo que va a encontrar una enorme continuidad con todo lo que ya hice. Y al público que se acerca por su temática espero que le parezca erótica, interesante y que al final del viaje se encuentre con una hermosa sorpresa de reconciliación. Hay al final de la película una escena de alguien saliendo del closet, que es una escena que digo, bueno, uy, ¿cómo se filma esto? Que ya lo hemos visto tantas veces. Y me parece que hay una escena de salida de closet muy sintetizada y actuada por Nahuel Muti y Martín Karich con mucha precisión y sin nada de adorno, que me hace muy feliz haberla hecho. Así que bueno, al que va por eso, ojalá encuentre esa luz al final del camino.